11 municipios del Valle del Cauca registraron fuertes lluvias en las últimas horas. La Secretaría para la Gestión del Riesgo del departamento confirmó varias familias afectadas por vendavales e inundaciones en Restrepo, Pradera y Buga. Hay más de 7 viviendas afectadas por sus techos por vendaval en Restrepo y varios barrios en Pradera. En Pradera nos preocupa porque tenemos uno de los ríos que tenemos la alerta roja, que es el río Bolo. Allí se han hecho todos los intentos de reubicar a esa gente, se ha reubicado, vuelve y entran a Puerto Bertín. En el municipio del Cerrito continúa la alerta para las viviendas aledañas a la quebrada La Honda, pese a que el caudal del afluente disminuyó. Alrededor de toda esa quebrada hay unos 80 viviendas, 80 familias más o menos, equivalen a 270, 30 personas, que también queremos hablar con el alcalde y con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que tengamos las medidas pertinentes y preventivas sobre esa quebrada. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, reiteró el llamado a los alcaldes del departamento para que realicen las inversiones en las zonas que representan riesgo o han sido declaradas por las autoridades con alerta naranja o roja. Y necesitamos que los alcaldes, por favor, prevengamos cualquier tipo de problema que vamos a tener por el invierno. Nosotros, desde Gestión del Riesgo del departamento, estamos apoyando, ayudando a los alcaldes. Con maquinaria amarilla, actualmente la administración departamental atiende los sitios que podrían generar riesgos o emergencias en los municipios del Valle del Cauca en la temporada de lluvias, la cual se extenderá hasta el mes de mayo. Tras los hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo por la detonación de una granada al interior del establecimiento Los Barriles, en el corregimiento de Presidente, municipio de San Pedro, y que dejó 37 heridos, la gobernación del Valle ofreció 10 millones de pesos de recompensa para quien suministre información sobre este hecho, que de acuerdo con las hipótesis de las autoridades, fue provocado desde el mismo interior de este sitio. Estamos dando 10 millones de pesos de recompensa para que los ciudadanos, para que las personas que sepan algún tipo de información, pues se la den a la policía o a la fiscalía para que de esa manera podamos esclarecer lo que aconteció. De acuerdo con las autoridades, se descarta que se haya presentado un atentado terrorista y que el artefacto no fue lanzado al sitio, sino que explosionó dentro del establecimiento nocturno. Según las hipótesis de la policía, es que se manipuló y se explotó dentro del establecimiento, que no fue un atentado desde afuera, sino que fue algo que pasó dentro del establecimiento. Esos están en investigaciones. La mayoría de los afectados fueron trasladados a la Fundación Hospital San José de Buga. 25 personas fueron dadas de alta, 2 de los heridos tuvieron una intervención quirúrgica y se recuperan satisfactoriamente. La solución a la permanente congestión que padecen los usuarios de la antigua vía Cali-Yumbo ya es una realidad. Fue adjudicado al consorcio EISAN 2017 la construcción de la segunda calzada en el tramo Jecol-Samenga de esta importante vía. El primer tramo, que es desde Menga hasta Jecolsa, 1.3 kilómetros, ya fue adjudicado por la suma de 13.800 millones de pesos, dentro de los cuales hay 2.000 millones de pesos que la señora gobernadora, la doctora Dilan Francisca Toro, dispuso para el movimiento de las redes, tanto húmedas como secas, del sector. De acuerdo con el cronograma de trabajo, en mayo se adelantaría la preconstrucción de la obra. En los primeros días de junio podríamos estar ya iniciando esta importante obra en doble calzada. La tenemos estimada de que dure 7 meses. El secretario de Infraestructura y Valorización del Valle señaló que la ejecución de la obra será rigurosa. Muy seguramente se nos va a traslapar con el segundo tramo, que es entre Jecolsa y Crucero Dapa, donde vamos a hacer una inversión con recursos de crédito que dispuso nuestra gobernadora, la doctora Dilan Francisca Toro, por un monto de 18 mil millones de pesos. Con el inicio de estas obras se hace realidad el propósito de la gobernadora Dilan Francisca Toro de dar solución a la problemática que se presenta en esta entrada por el norte de Cali. Serán intervenidos 2,7 kilómetros de la vía entre Menga y Crucero Dapa para que sus usuarios cuenten con doble calzada, dando así agilidad al sector y se contrarreste la accidentalidad. El gobierno departamental tiene listo el plan de ejecución para la construcción del sistema de acueducto en el distrito de Buenaventura. Este miércoles 19 de abril, la gobernadora Dilan Francisca Toro, en reunión con la comunidad, expondrá el cronograma y el desarrollo de las obras. Ya nos hemos reunido todos los sectores que tenemos que ver con los recursos, pero también con la ejecución de las obras del acueducto por valor de 148 mil millones de pesos más o menos, de los cuales 120 mil va a dar la Nación y nosotros vamos a dar el restante, más o menos 20, 25 mil millones de pesos. La mandataria aseguró que la participación de la ciudadanía es fundamental en el desarrollo de este proyecto para que se cumpla a cabalidad con el objetivo de llegar con
agua a los hogares del puerto. Queremos que la comunidad de Buenaventura conozca ese cronograma para que esté vigilante, para que haga veeduría de que ese cronograma se cumple estrictamente y que las obras realmente se realicen. Con la ejecución de estas obras, el gobierno del Valle busca brindar una solución definitiva al tema del agua en Buenaventura, ofreciendo mejor calidad de vida a sus habitantes. La primera fecha para el pago del impuesto automotor en el Valle vence el próximo 28 de abril, correspondiente a las placas del 000 al 333. El llamado es a que atiendan sus fechas de vencimiento. Queremos recordarle que el 30 de abril es el primer vencimiento, ya estamos acercándonos a esa primera fecha que le corresponde a las placas 000 a 333, con el fin de que pues no tengan que hacer de pronto largas filas, los problemas que se presentan en el sistema de manera normal cuando hay un impacto grande de contribuyentes ingresando. El impuesto automotor puede cancelarse en cualquiera de las sedes de las entidades autorizadas, que son Banco de Occidente con cobertura nacional y Banco de Bogotá, AVE, Villa Soda Vivienda con cobertura regional. Bueno, nosotros a través de la página web del departamento www.valledelcauca.gov.co tenemos un link de impuesto vehicular, allí fácilmente puede el contribuyente realizar su liquidación y pagar en cualquiera de las entidades autorizadas, que son Banco de Occidente, Banco de Bogotá, AVE Villas o DaVivienda. Para las placas del 000 al 333, el plazo es hasta el 28 de abril. Para las placas que van del 334 al 666, el plazo es hasta el 30 de mayo. Para las placas del 667 al 999 y motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, tendrán plazo hasta el 30 de junio. La Gobernación del Valle del Cauca informa los plazos para la presentación y declaración y pago de los impuestos de vehículos automotores vigencia 2017. Placas 000 al 333 hasta el 28 de abril. Placas 334 al 666 hasta el 30 de mayo. Placas del 667 al 999 hasta el 30 de junio. Motos de más de 125 centímetros cúbicos de cilindraje hasta el 30 de junio.